Back in 2011, I took a surf trip with my family to Oaxaca. We'd just driven a road filled with all kinds of frogs that were everywhere because it just rained. In these really remote, just local indigenous communities. Beaches that were pretty empty of visiting surfers and tourists. There's sea turtles in the water. Mangrove wetlands behind me. An area that looks like it did 500 years ago. And I remember just standing on this beach. We have to make sure that these places are around for generations to come. Well said. I think that does it. So I'm Serge Dedina, the executive director and co-founder of Wild Coast, Costa Salvaje. We're an international conservation team. Mi nombre es Gabriela García. Soy coordinadora de conservación de Oaxaca. Mi nombre es Luis Ángel Rojas Cruz. Soy manager de conservación en Oaxaca de Costa Salvaje. Costa Salvaje es una organización sin fines de lucro que se dedica a la conservación de ecosistemas marinos y costeros. Trabajamos con tortugas marinas, arrecifes de coral y manglares. We're interested in saving places from the ground up. Globally important places that are filled with people that want to save those places for not only themselves and their communities, but for the entire planet. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde se dirige? Aquí venimos con Luis, con el de Costa Salvaje. Ok, adelante. Sí, ya. Yeah. Oh, wow. It's popping. Ooh, wow. This is unbelievable. Such incredible creatures, like nothing I've ever seen before. Thousands of them. La primera vez que vi una arribada aquí en Oaxaca, un fenómeno tan hermoso, impresionante. Me quedé sin palabras. Un poco de silencio, chavos. Vamos a ver un videíto donde vamos a saber un poquito más de las tortugas. Sí, existen 7 tortugas marinas. Y de esta tortuga que es importante para nosotros, es la tortuga golfina, ¿sí? ¿Y qué es la arribada? Cientos y miles de tortugas que se ponen de acuerdo para salir a desovar de manera masiva. Todos esos nidos quedan dentro de la arena, hagan de cuenta que no pasa nada. Y a los 45 días... Ahora vamos a ver las problemáticas que se enfrentan las tortugas marinas. ¿Qué son? Basura. La basura. Quiere comerla, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo que cree que es?
¡Una medusa! Exactamente. A las tortugas marinas en todo el mundo enfrentan diferentes desafíos por la humanidad. Desarrollo inmobiliario en las playas de anidación, en los hoteles, por ejemplo. Incluso en cambio climático, ¿no? La temperatura al nivel del mar puede llegar a afectarlas, ¿no? Y hay cierta pesca que va dirigida a las tortugas. El aceite, le quitan la carne, los huevos. Nosotros pensamos que no afectamos a estas especies, pero sumando esfuerzos podemos ayudar a estas especies que se encuentran en peligro de extinción. ¿Qué hace Costa Salvaje? Hacemos limpieza de playa. Enfrentar el cambio climático, enfocamos en manglares. Son receptores de carbono que todo el mundo generamos. Hacemos monitoreos de las tortugas para saber cuántas llegaron. En colaboración con el Centro Mexicano de la Tortuga, hacemos conteo de nidos. También rescate de crías. Liberación de tortuguitas. Back in 2003, there were only a few hundred thousand turtles nesting on these beaches. Now you literally have millions of turtles. It's an extraordinary, globally important success story that is due to the work of just a small handful of people, right, that really made a commitment, whether it was local indigenous communities, the Mexican National Park Service, and our team at Wild Coast, who really came together to save a perfect place. How's it feel? That's our reward. That's the fuel, right? For me, I come from a family of immigrants. My dad was a war refugee. Like, I learned from my family that the most important thing to do is to do the right thing. And I got involved at an early age in saving nature because that was the right thing to do. It's the most perfect thing, right? It's a thing that makes the most sense because nature in and of itself is perfect. And all we're trying to do is preserve perfection. Siempre me ha gustado a mí los animales. Me gusta, me llena, me hace muy feliz verlos en libertad. Me gustaría ver que otras generaciones futuras los vean también y los disfruten de la misma manera que yo. Anything in your life, right? Why do you choose turtles? Okay. Bueno, las tortugas me escogieron a mí. Significan una especie que son fuertes, que son resistentes, seres que han llevado aquí en la Tierra miles de años. Para mí, una especie que tiene una importancia. Podemos observar el desove de una tortuga golfina. Las tortugas golfinas llegan a desovar alrededor entre 80 y 120 huevos. Sobrevive solamente una de cada 1,000. De aquí nacerá una guerrera que llegará al mar. Y cuando sea adulta, vendrá a desovar en la misma playa. Nosotros pensamos que ninguna de nuestras acciones va a repercutir en el ecosistema, en estas especies. Pero todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida cotidiana tiene un efecto en ellas. No tirar basura, no consumir plásticos de un solo uso.
invitando a otros, como transmitiendo este mensaje. Esas pequeñas acciones ayudan. We're in a race, and that's a race to save nature. A race to save places like mangroves and coral reefs, whale habitats, and these sea turtle nesting beaches before they disappear. This is what life's about. Connect yourselves to the blue. It's the most powerful force on Earth that we have, and doing that, giving back, will help restore the Earth.